a las visitas que ha tenido el precandidato a la gobernación del Norte de Santander por el Partido Conservador, el doctor Edgar Díaz. Este fin de semana estuvo en una reunión organizada por el candidato al Consejo Municipal de Villa del Rosario, el señor Álvaro Ávila. Esto se realizó en el barrio El Páramo. Allí más de 150 personas estuvieron acompañando esta reunión. Sí, muchas gracias a Telefrontera, a usted, Gustavo, por esta oportunidad que me da por dirigirme aquí a nuestro municipio, los habitantes de Villa del Rosario. Como usted me pregunta, esto viene funcionando desde hace muchos años, es un trabajo permanente que he venido trabajando por los diferentes sectores del municipio, y es de ahí que nace la candidatura, petición prácticamente de mis amigos. Venimos trabajando, como lo digo, de la mano de muchos amigos, hemos trabajado mucho por la educación, prácticamente es el fuerte mío, porque nunca, como docente que fui, como licenciado que fui, nunca he dejado de trabajar por estos muchachos que, como decía el futuro gobernador Edgar Díaz, salen bachilleres y no saben a qué atenerse. Nosotros estamos trabajando haciendo convenios con las universidades. Actualmente la tenemos con la FES, el Colegio San Antonio, el Colegio Santander la tiene con la PACHO, es muy importante, que es una entidad gubernamental del Estado. Y vamos a seguir trabajando. Agradecerle a todos los amigos que los trasnoché hoy, porque era un desayuno de trabajo, 7 de la mañana, pero eso se trataba, ¿no? De mirar a ver si sí en realidad contamos con ellos. Entonces, desde ya, camiseta puesta y a trabajar por el municipio.